Y hemos subido 6 niveles con este mapa, ¡qué increíble! Hey, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Santiago y hoy les traigo un video para subir de nivel. No se olviden de utilizar el código de creador Juan Santiago en la tienda de Fortnite, si no me ayudan un montón, ahora sí, vamos al video. Pondremos este código de aquí. Una vez aquí vamos a esperar de 10 a 20 minutos, si esperamos más tiempo conseguimos más XP. Una vez ya pase el tiempo, vamos a agarrar un grappler y esta espada, ¿ok? Ya habíamos hecho este mapa el día de ayer. Ahora tenemos cosas nuevas al final, ya saben cómo funcionan estos mapas, así que nos vamos aquí, vamos a poner una rampa y luego 19 pisos a la izquierda, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Aquí vamos a encontrar esto, miren. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí hicimos 19, ¿no? Sí. Ahí está. Presionamos. Miren, nos va a traer esto de rebotar. Que esto lo vamos a usar, pues, al final, ¿no? Para mantenernos aquí y hacer más XP. Entonces, bueno, regresamos. Nos da un poco más de XP. Nos vamos nuevamente por aquí. Así. Llegamos a la punta de esto donde estaba el botón. Miren. Es un poco complicado verlo, pero aquí está. Ponemos 8 rampas. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y luego ponemos 6 pisos a la derecha. 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí vamos a encontrar un botón que este nos va a dar XPFK, miren. Ok, ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer, regresamos así. Nos vamos acá. Justo en esta parte de aquí, al lado de esto de cambiar el skin y este skin, ponemos 14 pisos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 pisos. Luego ponemos 3 rampas hacia adelante. Así. Encontramos este botón, presionamos y nos va a traer este lugar. Manejamos la moto. Ustedes ya saben cómo funciona esto. No vayan tan rápido tampoco porque a veces es bug y la moto destruye las paredes y estas cosas. Es bien raro. Aquí vamos a encontrar un botón, miren. Presionamos esto. Ojito. Nos empieza a dar XP. Miren esto. ¡A la bestia! Miren, nos comienza a dar más de XP. Miren cómo seguimos haciendo XP. Y ahora vamos acá de nuevo. Así. Miren cómo nos está dando. Qué bonito, la verdad. Vamos así. Construimos 4 pisos. 2, 3 y 4. Pasando esta letra. Y a la izquierda construimos 8 rampas. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok. Llegamos acá. Presionamos. Ustedes ya saben, este parkour deben, pues, no caerse, porque este parkour, si se caen, se quita el XP de pantalla. Pero no pasa nada, que este XP ya está generándose en los niveles ahorita mismo. O sea, aunque pierdan, aunque desaparezca estos niveles ahorita, esto ya se está haciendo en su cuenta. Así que no están perdiendo nada, ¿ok? Porque hay mucha gente que piensa que ya perdió los niveles solo porque desaparecieron. Y no es así, ¿ok? Uf. Presionamos esto y nos quedamos aquí. Miren qué bonito. Seguimos haciendo más, miren, 200.000, 216.000. Miren cómo seguimos subiendo, de verdad que está muy bueno. Miren esta locura. Seguramente nos dejará de dar, obviamente yo le recomiendo ir a lo de rebotar, pero a mí me da miedo este salto, de aquí a acá es un poco complicado porque nos morimos y se quita el XP que está en pantalla y yo pues quiero mostrarles todo el XP que se hace. Entonces yo les recomiendo moverse así de izquierda a derecha si pueden hacer eso. Si de verdad quieren quedarse AFK, pues solo vayan al cuarto este de rebotar. Que seguramente ya voy cuando pase los 300.000, si es que llego. Ok, llegamos a los 300.000. ¡Miren eso! ¡Miren qué locura! ¡Miren qué increíble! Seguimos subiendo. Yo siempre me pongo contento cuando pasamos los 300.000. Ese sí es el número que a mí me pone bien contento. Aunque yo sé que muchos de ustedes están felices así si llegan a los 200.000. Entonces me alegra eso. Yo sé que si llego más de 300.000, pues hay gente que tendrá más nivel y llegará, pues, a los 200.000 seguro. Miren cómo seguimos haciendo. No, qué locura esto. 330.000 y seguimos haciendo. Seguimos haciendo XP. Ok, yo como buen
buen parkourista, no sé cómo se dirá. Voy a regresar. Ok, yo no tengo miedo, panas. ¿Quién tiene miedo de estos saltos? Nah, yo no, yo no, yo no. Yo sí la hago. Ok, miren, estamos aquí. Y ahora nos vamos a ir a lo de rebotar. Esperemos que esto no se quite hasta que llegue. Porque suele pasar eso a veces en algunos de estos mapas. Creo que era aquí, ¿no? Sí. Presionamos. Y aquí nos va a dar más de XP. Miren qué bonito. Ahí está. Qué bonito, de verdad. Vean. Y obviamente pueden hacer este truco. Si ya les empieza a dar bien poquito. De regresar. Y volver a entrar, ¿ok? Pondremos este código de aquí. Una vez aquí, vamos a esperar de 10 a 20 minutos. Recuerden que si esperan más tiempo, consiguen más XP. Una vez pasa el tiempo, lo que vamos a hacer es irnos acá a la izquierda. Vamos a agarrar un arma. El grappler. Y presionamos este botón de acá. Ahí está, nos va a comenzar a dar XP. Miren qué bonito. Pero lo que vamos a hacer es irnos acá a la izquierda. Si ven dónde está esta bóveda. Donde está esta escopeta de combate. Vamos a construir un techo hacia el lado, o bueno, enfrente de esa cosa. Y aquí nos ponemos, vemos un poco para acá y vean, ahí hay un botón. Solo tenemos que presionarlo así, nos va a traer este lugar. Y ahora lo que vamos a hacer, subirnos aquí así, abrimos esto y aquí va a haber un botón. Presionamos esto, nos va a dar una banderita y vamos a canjear acá. Ahora lo que vamos a hacer es subirnos a la derecha, de aquí de esta terracita que nos subimos antes, nos vamos acá a la derecha, donde está este techo con este hueco, entramos aquí, interactuamos con esta cosa, nos va a dar este huevo, luego con esto de aquí nos va a dar otro huevo, ¿ok? Y ahora que tenemos estos huevotes, nos vamos a ir por acá abajo, por esta puerta, ¿ok? Caminamos, caminamos y nos va a aparecer esto, canjeamos esto. Y nos va a traer a este lugar y lo único que debemos hacer es esperar los 10 minutos. No se olviden agarrar el jetpack. Ok, y ahora sí esperar. Y lo que vamos a poder hacer es irnos a la derecha. Y vamos a ver esto de aquí. Entonces solo interactuamos con esto. Ok, se va a abrir esta como este piso de aquí. Y miren, nos empieza a dar un poco más de XP, ¿sí ven? Ahí está. Miren esta belleza. Ahora lo que hacemos es bajar así. Agarramos este medkit. Y tenemos que esperar que pasen esos 5 minutos. Y llega a 0, como pueden ver. Y vamos a poder canjear aquí. Presionamos esto. Presionamos esto. Y nos va a empezar a dar más de XP, miren. Ahí está. Y como pueden ver ahí arriba tenemos un contador que cada vez que llegue a 0 nos va a dar XP. Uy, miren, aquí está bien bonito. Entonces lo que vamos a hacer ahora. Bueno, pueden hacer algunas cosillas. Pueden quedarse aquí. Y quedarse de manera AFK, miren, les va a empezar a dar un poquito más de XP y pues no tienen que hacer nada más, ¿ok? Subiendo de nivel sin moverse ni nada. Pero lo que les recomiendo es irnos por acá, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es agarrar obviamente estas monedas que están aquí. Si ven que aquí hay un lugar para irse, creo que cuesta 100, tenemos 100. Entonces ya cuando tienen los 100 de oro, entran acá, ¿ok? Nos vamos a ir... Acá este donde dice Secret Room. Y aquí vamos a conseguir más oro. Aquí solo debemos matar a estos lobos. Como van a ver, nos empieza a dar pues más oro. Entonces yo les recomiendo hacer esto. Al principio es un poco tedioso porque pues no se consigue muy rápido, ¿no? No se tiene... Aunque creo que sí hay armas que los mate más rápido. A ver, volvemos un ratito. Nos vamos por acá. Ok. Vamos a ver si hay un arma. Ah, sí, hay esta arma. Esta arma es mejor. Sí, esta arma es mejor. De esta manera, miren cuánto se consigue. Y si ven que el contador llegó a 0, nos empieza a dar más de XP. Este, de hecho, nos da incluso más. Miren. Nos da... Este nos da 20 de oro. No es como el otro que nos da 10 cada vez que matamos uno. Entonces, miren, ya tenemos aquí un poco. Pueden comprar esto acá, ¿sí? Que también nos va a dar XP. De hecho nos dio como 2000. Pero ya saben que yo les recomiendo usar lanzacohetes. Entonces vamos a comprar dos de estos lanzacohetes. Este tipo de mapas porque se puede farmear muchísimo XP. Muchísimo, muchísimo se puede farmear. Miren. Vean eso. Miren cómo nos da XP.
Vean eso. ¡A la bestia! Y nos comienza a dar más de XP, miren, nuevamente. Creo que con esto vamos a llegar a los 400.000, ojo. ¡Ay! Miren, ya llegamos a los 400.000. ¡Ojito eso! 3, 2, 1. Miren esto. Comenzamos a hacer más de XP. Vean esto. Y con esto llegamos a los 450.000 de XP. Vean esta locura. 450.000. Qué completa locura. Y hemos subido 6 niveles con este mapa. Qué increíble. Pondremos este código de aquí. Una vez aquí vamos a esperar de 10 a 20 minutos. Y bueno, una vez ya pasa el tiempo, vamos a irnos por acá. Nos vamos así y vamos a presionar... ¿Dónde está este botón de XP aquí? Este botón de abajo nos va a dar XP AFK. Ok, miren, miren, miren. Ahí está. Ok. Y ahora lo que vamos a hacer, muy fácil. Subimos justo arriba de este botón que presionamos, donde dice Wolf and Chicken. Y lo que hacemos es subirnos así. Vemos para arriba y está un botón. Presionamos este botón y nos va a dar... Uf, miren ese XP que nos acaba de dar. Y ahora lo que hacemos es irnos de esta puerta y canjear el oro que tenemos acá, ¿ok? Presionamos, ahí nos da más, ¿ok? Ahí nos va a dar un poquito más. Ahora lo que vamos a hacer, muy pero muy fácil, nos vamos arriba de la puerta que abrimos y nos vamos acá, ¿sí? Donde está este granero de color rojo. Nos ponemos así y vemos para acá arriba y ahí está otro botón. Presionamos y nos va a dar XP, miren, ¿ok? Ahora lo que hacemos, nuevamente irnos por aquí arriba de la puerta que abrimos, ahí está el granero, nos vamos a esta cosa de la derecha, de madera, donde se tienen pues de estas calabazas creo que son, o tomates son, no, sí son tomates porque dije calabazas, tomates, nos subimos aquí así, intenten no caerse al momento de subirse, nos vamos a esta punta así y bailamos, nos va a traer este lugar. Ahora lo que hacemos es irnos acá a la derecha donde está el garage, o el garage. Nos vamos así, donde está este carro blanco, nos damos la vuelta, construimos 4 rampas, 2, 3 y 4. Ponemos un piso y luego 5 rampas al otro lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí encontramos un botón. Presionamos este botón y nos va a dar más de XP. Miren eso, qué bonito. Ahora lo que hacemos, nuevamente, volver acá, al mismo lugar casi. Bailamos, nos va a traer así. Entramos por la casa, ok, así, y vamos a construir justo esta esquina de acá. Ponemos un piso, y aquí hay un botón, miren. A ver... Presionamos este botón, y nos va a dar más de XP. Ahora lo que vamos a hacer es irnos donde dice Wolf and Chicken. Nos vamos así, nos vamos como este vehículo que está aquí atrás. Ok, vemos por arriba. Ahí está. Presionamos este botón. Y nos va a traer este lugar. Y ahora lo que hacemos es entrar por la puerta de aquí. Ok, miren dónde estamos. Y nos vamos a ir al fondo donde está esto, este panel. Nos vamos a la derecha. Y ahí está otro botón. Lo presionamos. Y nos va a dar más XP. Miren eso. Y ahora una vez hecho esto, lo único que debemos hacer ahora son agarrar estas monedas que están aquí. Ya obviamente si pasó el tiempo, las agarramos, nos va a dar un poco más de XP. Luego agarramos las otras. Nos vamos acá, sí. Miren, con esto ya subimos a los 200.000 seguro. Ahí está, ya está a punto de llegar a los 200.000. Y lo último que pudieran estar haciendo para conseguir un poco más de XP es activar esto y matar a los animales que vayan a aparecer. Miren, ya llegamos a los 200.000. Y miren, ya con esto subimos de nivel. Increíble. Espero les haya gustado mucho este video. Y si es así, ya saben, denle like, comenten y suscríbanse si son nuevos. Y si no son nuevos, compartan con sus amigos, que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Soy Wolf Santiago y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.
Thank you.